Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, yo les quiero traer unas partiditas bastante interesantes de retos que me pusieron. A ver, les platico rápido el contexto. Un amigo mío nos dio básicamente 10 pases para regalar a la comunidad a cambio de que hiciéramos una win con cada clase que él nos dejó en su cuenta. Pero de verdad, las clases eran full randoms, clases totalmente feas, clases totalmente complicadas de utilizar porque estaban configuradas de tal manera que fueran clases feas. Pero bueno, aún a pesar de todo eso, logramos sacar una nuquecita bastante interesante con una clase de la MG42. Que vamos, si era una clase fea, pero es la MG42 con muchas balas, que es meta y todo. Entonces pudimos sacar una nuquecita. Y te dejo otra partida que es con la Ritec. Una Ritec bastante lenta, una Ritec complicada por el tipo de configuración que utilizamos. Y salió una partidaza que, aunque al final pasó algo que no esperaba, ahora sí fue una partidaza. Y es que de verdad, las demás clases que me dejó Tony el utilizar eran clases totalmente randoms, como una Fennec Dual, que si bien en algún tiempo estuvo rotísima esa arma, hoy por hoy Fennec Dual ya no es para nada buena. Y todavía con una buena configuración en Fennec Dual, de cerca tiene un time to kill excelente, pero con una configuración no buena y aparte en Dual, realmente estaba complicado. Todo estuvo muy complicado, pero aún así salieron cosas bastante interesantes. Checa estas dos partidas y bueno, déjame en los comentarios qué opinas, ¿sale? Nos vemos en un siguiente videito, chavos, cuídense mucho, por mi parte es todo, me despido y ahora sí... Considero que no me fue mal, Kira. Considero que no me fue mal. Incluso, vamos, los que estuvieron ahí dicen que no estuvo para nada mal para ser la primera vez. ¿Dónde están los códigos? Ahí se los dejé. ¿Sí le salió o no le salió? No sale. Ay, es que ¿por qué la doble T es tan...? Es que la doble T, ya por un poquito de números, ya lo considera spam ban. Lo estoy dejando, pero no le sale. Si se pasan a cualquier otra plataforma, ahí sí le sale. ¡Oh, la verga, güey! Banda, ¿sí alcanzan a ver la cancha? ¿Sí ven cómo bajo un chingo el celular y aún así llega un punto donde se me levanta la mira? ¡La madre! A TikTok le da... La doble T le da ansiedad, los números. Easy. Nice. Tampoco aquí tampoco sale. ¿No salieron? Ahí sí salieron, ¿no? La esencia es para hacer el live. Es la misma. Que no debería de utilizar la misma, pero es la misma. Está arriba un cabrón. La madre. Ok, sí salió. Así salió, vale, vale. Eso, oh mames, de lado se viene Nook, no creo, a la Kenneth. Eran dos, bueno, bueno. Juegas muy lejos del celular, yo lo uso a 10 centímetros de mi cara. A la verga. Nice, hermano. La madre. Vale chorizo. En cuanto a los retos, Dani, pues digamos, la conversión técnicamente son $5 por el reto, por cada reto. Ya tuviste la oportunidad de probar BP50 después del nerf. Todavía no, mi hermano. Todavía no, mi hermano. El otro día que ya la desbloqueé en mi cuenta principal, nos pasamos a ver. Y después, el sábado, ¿qué hicimos? ¿O por qué no lo sé, banda? Ah, jugué en otra cuenta donde todavía no la tenía. Y... se escucha arriba un vato. Estaba abajo. Nice, cabrón. Dale, birria. Dale, birria. Dale, Israel, ¿cómo estás? Salid, negro. Madre. Wey, no mames, si me va a pasar un huevo. Esta arma debería utilizarla más para mapas largos. Aquí debería haber utilizado, por ejemplo, la HVK a full movilidad que dejó Tony.
Pero también sean razonables acorde al precio de los retos. No vayan a salir como totalmente. El humano que quería pagar 10 bits por ejecución. Y también estoy de acuerdo. Ser razonable, sí, estoy muy de acuerdo, mi hermano. Ir hacia atrás. Y... Chiquira. Energúmeno se mamó. Dame esta jam. Bésame lo que tienes, hermano. Y... Aunque vengan caminando, se supone que me lo marca esta madre, ¿verdad? O sea, el perro que tiene puesto. Va a aparecer ya un bat aquí de lado, yo creo. Aquí. Sí. Sí. Nice. La madre, la cagué. Gracias. Me salvó ese vato. Sí. Nice. Nice. Ahora vamos a dejar esto. Lo voy a dejar de mi lado por si salen de este lado. Solo si tiene Ghost, no sale. Ah, si tiene Ghost y viene caminando, no sale. Va. Tiene un cabrón atrás. Tengo miedo. ¿Quién me ayuda, Van Damme? Debería de irme hacia el otro lado. Nice, cabrón, estoy bien expuesto aquí. Avanza de este lado, ¿no, compa? A fuego. Ahora ganarla, güey. Nice, cabrón. ¿Qué ando haciendo? ¿Retos? Sí, mi hermano. Por eso la clase culera, ¿eh? Nice, güey. Por eso la clase culera, ¿eh? Ah, con el Ghost me pueden ver el avanzado. Sí, sí, sí puede, sí puede. A ganar, a ganar. Se dio cuenta que nadie usaba buitre aún bufeando a 60 la vida que recupera. Así que le metieron un nerf y lo bajaron a 50. No mames, ya le metieron nerfeo también. Ya tan rápido. A la verga. Bueno, ya salió mi SSJ. Venga, aquí se gana, aquí se gana, aquí se debe de ganar. No, una balita. Una balita. Una balita. Ok. Nice reactor. Ahí se me olvida esa granada. Mierda. Mátelo, mátelo. Eso. Ahí se gana, ahí se gana, ahí se gana, banda. Chínganselo. Arriba un cabrón. Huevo, ¡Ey, SSJ! Si lo que pensabas dar lo puedes dar en la doble, te lo agradecería mucho más, bro. Ahí no me quitan la mitad. Pero donde gustes, ¿eh? Gracias, bro. Bueno, ya salió la nuke del día. No es cierto, gemelos. Claro que no, claro que no. A la verga. No mames, Kira, entonces ya tan rápido le hicieron cambios a esa madre. Clase.
¿En serio quieres la clase? Está culerísima, güey. ¿Quieres la clase? Está bien de la verga, bro. Buenas noches. ¿Qué quieres? Buenas noches, Angel Daniel, pelón, codo, tacaño, don cangrejo, padre, madres vales por no pagarle a Kira sus CPs, abuelo, anciano, ancestro y así TCUM. Bueno. ¿Qué anda bien, Tony? ¿Cómo estás, hermano? A la que les gusta. Dale, pero para que puedan participar. Domination. Dale, banda, ahí les dejé el link para que participen. Ok. Confío en mi equipo o no confío en mi equipo. Pues ahí, pues de guardo por esos rozones. Como puedo mejorar mi Dani, mejorar mi sensibilidad, consejos. Tengo un video, mi hermano, con donde justo les doy como una guía completa para que puedan encontrar su propia esencia y todo eso. La retícula está bien de la verga. Déjalo, mi hermano. Está bueno. Ya tiene mucho tiempo ese videito, pero jala. Nice, lo desconecté sin querer. Conéctate. No mames, esto va atrás. Ok. ¿A cuántos dedos juegas en cel? A 4. A 4, mi hermano. Me meto. Chinga, ¿dónde está? Ya. Nice. Buena. Joder, Rambo, le siguen dando y dando más. A ver, hermano. Busca más. Ahí arriba. Métanse. Nice. Recomiendo usar la mira, sincronizar. La sincronización del campo de visión. Depende, mi hermano. Si no estás ciego, tal vez sí. Estás ceguetas, la neta es que no. Aparte, también te lo recomendaría solo si te cuesta controlar el retroceso de las armas. Pasa clase. No te la recomiendo, hermano. Estoy con clase de reto. Está muy lenta a mi gusto. Yo la pondría muy distinta. Pero estoy por reto. ¡Eis, perro! ¡Haz, perro! ¡Rífate! ¡Nice! ¡La madre! ¡Sería de esa cosa! ¡Recarga! ¡Qué cochino, Dani! ¡Ja, a la verga! ¿En qué juegas? Ahorita estoy en el Red Magic 9 Pro y también juego en iPad Pro. Nice. Llevo 13 kills. Sí. Venga, rífense. ¿Y esa mira? Porque estoy con retos, banda. Estoy con clases que me dejaron por retos. Aún así, de por sí, Rite con una mira por 3x4, de hecho, es muy buena. Incluso en el competitivo la Rite la utilizan así, independientemente de la skin. Y claro, la clase no es así. Okay. La
madre se la van a llevar. No, güey, no dejen la B, no dejen tomar la B. Nice. Toma de nuevo, hermano. La madre. What the fuck. Valió chorizo. Gracias, Luca, por compartir el respectivo directo. El S23 Ultra ya irá bien. No, no lo recomiendo, mi opinión. Nice, no le di. Bueno, bueno. Hola, Rolando, ¿cómo estás? ¿Cuál es la clase de tu mano? War. Pon el comando y te salen mis clases. Mis clases, no las que estoy usando por retos, sino mis clases. Qué buena. La madre. Y pasa clase de la Jack. La Jack 2 estaba culerísima esa clase, hermano. No te la recomiendo. Yo haría una clase totalmente diferente. De verdad, banda, si ahorita he sacado buenas partidas y eso, créanme, no es por la clase. Las clases están culerísimas. Vamos con la A, güey. Our sentry gun has been destroyed. Párale a la verga. Nice, cabrón. Perdón, se desconectó esta cosa. Conéctate, güey, conéctate. ¡Eta madre! ¡Conéctate, güey! Recarga, recarga, recarga. Nice. No mames. Vamos, avienten de todo esa B, que no se le lleven, que no se le lleven, que no se le lleven. La madre. Dejo esta Goliath. Madre. La madre, güey. ¿Por qué se desconecta tanto? Porque el cable ya tiene un... ¿cómo se dice? Un falso. Madre. No mames, me aventé la partida de mi vida con esta clase culera, güey. Ese vato, güey. Ey, la vela, chingasela, güey. Está bien, entendido. A la verga, güey. Es que, güey, mi equipo, cabrón. Mames, eso debió de haber sido win, cabrón. Me aventé una partida bien insana, cabrón. ¿Cuántas armas te faltan? Dos, la Ritec y la HBK. La HBK se sí jala sin pedos. Paso de lanza al equipo. Ey, no mames, cabrón. Mi equipo, Simón Alex, estamos en la morada. A la verga, cabrón. Güey, 42 kills y aún así venimos verga. Güey, es que todos nosotros estuvimos positivos. Pero nos faltó chingos.